¿Qué tal, mi gente? Elena Rodríguez, la madre de Adara, no va a permitir, no va a consentir que se le ponga por delante a Raf en esta final que, bueno, lo tiene más complicado que hace una semana, ¿no? Y es que pasó de ser el finalista a estar con un pie y medio fuera del reality antes de la final. O sea, rocambolesco, pero es así. Vamos a ver exactamente porque, según el televisero, tiene un plan Elena Rodríguez para impedir que a Raf sea el ganador de Superviviente. Vamos a ver. Con pruebas, con datos y demás, ¿cómo piensa el televisero? ¿Cómo cree que puede quitar a Raf y quedarse a Dara en la final, ¿no? Elena Rodríguez recrudece su campaña para denostar la imagen de Raf Beno e impedir a toda costa que sea el ganador de Superviviente 2023. Elena Rodríguez está dispuesta a usar todo tipo de artes para echar por tierra el discurso, el concurso de Raf en Superviviente 2023. Recordaréis que en el Puente de las Emociones, ella, mientras que él se estaba abriendo y llorando, que en un peldaño habló bien de Adara y en el siguiente dijo que si es verdad que le faltaba, que le hubiera pedido perdón, ¿vale? Oye, te está contando lo que está sucediendo en el momento que en el que lo está viviendo, que oye, me había dado tanto, aportado tanto, que quitármelo luego, esa amistad es como que no la entendí, ¿no? Y no solo eso, sino que quiero que deje de pensar que soy un falso, ¿no? Es lo que más o menos dio a entender. O lo que dijo a Raf, solamente eso, yo no lo vi que fuera de mala, ¿eh? De hecho, estuvo dubitativo en mencionarla y estuvo dubitativo en abrir el melón, pero dice, bueno, yo no tengo la culpa de que hayan dejado para el final este puente de las emociones, se podía haber hecho hace un mes y medio, pero bueno, se dejó para el final, ¿qué le vamos a hacer? El concursante está en la cuerda floja antes de la gran final del jueves al medirse con Bosco en un televoto crucial. Su plaza se encuentra en peligro y si cayera a las puertas, allanaría el camino hacia la victoria de Adara Molinero. Hombre, yo lo tengo claro, ¿eh? Yo tengo claro que si Raf no está en la final, la cosa estaría entre Bosco y Adara. Y Adarista sé que tiene mucho hate, pero tiene también mucho apoyo. Apoyo que Bosco no tiene, porque no es conocido de antes, no tiene una masa social detrás de él, ni para bien ni para mal. Entonces yo creo que Bosco lo tendría muy complicado. Es verdad que dicen, bueno, pero votarían mucho los de Raf en contra de Adara para que ganase Bosco. Yo una vez que ya ha perdido, o sea, ha perdido ya un favorito tuyo y está expulsado, normalmente tú no te gastas la pasta en joder a otra. Normalmente te gastabas la pasta en que tu favorito ganase. Pero en joder a otro ya cuesta más gastarse la pasta, ¿eh? Al menos yo lo veo así. Bueno, consciente de ello, Elena no ceja en su empeño de atacar al novio de Isa Pantoja, acusándole de estratega, intentando denostar su imagen en el reality de cara a los espectadores. No solo en los platós, también lo hace de forma inagotable por las redes sociales, donde la beligerancia está alcanzando límites insospechados e inadmisibles. Las acusaciones son extremadamente graves y sus publicaciones no hacen más que alentar el odio de los seguidores de su hija hacia Raf. Está incitando al odio. O al menos yo lo veo así por algunas cosas que pone cuando ni siquiera la propia hija se lo está tomando tan a mal y ella está haciendo, no sé, tiene ya una inquina cogida por haber discutido con Isa Pantoja, con Alessia y demás, que ya le tiene hecha la cruz al chico, que ni aun habiéndose reconciliado entre ellos más o menos, digámoslo así, teniendo un final de estancia tranquilo entre Adara y a Raf, ni aun así está ella que no suelta a Raf, ¿eh? Las acusaciones son extremadamente graves y sus publicaciones no hacen más que alentar al odio de los seguidores de su hija hacia Raf, como decía. ¿Quién iba a decir que esto acabaría pasando después del efusivo abrazo de agradecimiento de Elena Rodríguez le dio cuando visitó a Adara en Honduras por su apoyo incondicional de su hija? Parece que pronto se olvidan las cosas y claro, ahora que estamos a escasos 3 días de la final, toca cambiar la narrativa y quitarse de encima al mayor rival a toda costa. O sea, yo creo que aquí desmonta bastante bien a la madre, porque ni siquiera la hija a día de hoy ya está mal con Arraf y ella sigue un poco con que está enquistado con el chico, ¿no? El plan es perfectamente calculado. Tras sus incesantes ataques a Arraf el domingo en el plató de Conexión Honduras, simplemente por decir que le gustaría recibir un perdón de Adara por su puñalada, evidentemente. Elena ha optado por dar difusión al análisis de un fan fanático de Adara Molinero que se hace llamar, hablamos de tele en redes sociales, estamos a 4 días de la final, bueno, os lo pongo, ¿vale? Porque es bastante interesante
Y es un fanático que lo veo casi todos los días porque sigo a Elena para entender un poco esto y es demasiado fanático, ¿eh? Atención, Asraf Beno utiliza el puente de las emociones con una actitud muy estratega y victimista para procurar manipular a la audiencia y ganar este concurso. Hoy te lo cuento, pero antes sígueme y dale me gusta a este vídeo para estar al tanto de todo del mundo reality. Estamos a 4 días de la gran final de Supervivientes 2023 y Asraf Beno vuelve a manifestar una actitud muy poco limpia en su forma de jugar. Ayer se enfrentó al puente de las emociones, que es un ejercicio que el programa siempre propone a los concursantes para hacer un ejercicio de introspección sobre su vida y de ver cómo han gestionado las emociones y ser generosos y compartir todo esto con la audiencia como han hecho prácticamente todos los concursantes en este reality. Sin embargo, Asraf demostró que simplemente se centra en el concurso. Basó su cuenta de las emociones en hablar del reality. Habló de más cosas. Aquí está mintiendo, está manipulando. Habló de más cosas y también contestar a este chico que otros personajes también cuando lo están pasando mal en Superviviente se focalizan en algunos momentos del puente lo que están viviendo ahí. ¿Vale? Y es verdad que él ha sentido como que después de muchos años había alguien, aparte de su familia, que le escuchaba y eso le dolió mucho. En un principio habló bien de Adara. Es verdad que luego le pide perdón. O sea, le pide que le pida perdón, perdón, valga la redundancia. Pero realmente tampoco he visto que haya atacado ni nada de eso, ¿no? Y no en hacer ese ejercicio de introspección sobre su vida, y principalmente lo utilizó para atacar a Adara Molinero, para manifestar cosas que no son ciertas y sobre todo para dejarla mal en una recta final del concurso. Él mismo manifestó en el programa de anoche que cuál es su preocupación. Dijo que él, aunque se haya salvado de las nominaciones, nunca se ha salvado por delante de Adara. Y eso es lo que le preocupa, que Adara quede por delante de él. Qué absurdez, se ha librado, yo recuerdo que alguna vez sí se ha librado por delante de Adara. En este concurso y las quiere tirar por tierra. En uno de los peldaños ponía la palabra perdón y dijo que el único perdón, oye, en toda su vida el perdón que él está esperando es el. No ha dicho que fueran toda su vida, es que está mintiendo este tío, es que está mintiendo, no ha dicho que fueran toda su vida. Ahí ha vivido un chasco muy fuerte, digamos que lo que ha sufrido en su vida ha sido. Por temas de racismo, por temas de tal y cual, ha recibido muy poco apoyo por la gente, no ha sido bien aceptado, ha sido siempre rechazado. Recordar que rechazo es el escalón anterior y que ahí dejó bien a Dara. Eso no lo dice, que ahí dejó bien a Dara, que dijo que la escuchaba, que se sintió apoyado. Y claro, en el siguiente escalón, cuando viene perdón, es cuando le pregunta a Laura Madrueño, si no le pregunta, no lo suelta. Lo que pasa es que le preguntó, ¿te gustaría que a ti alguien te pidiera perdón? Lo que pasa es que vio el momento perfecto. Venía del anterior peldaño quejándose de que nadie le echaba cuenta, solamente Adara fue la que lo hizo, que la estaba dejando en buen lugar. Y es verdad que ahí, pues bueno, dice que el hombre le hubiera gustado o que le hubiera pedido perdón, pero que evidentemente eso tiene que salir del corazón y punto, ¿no? El de Adara, me parece de tener obsesión con Adara. Cuando Adara se ha acercado a él, han tenido conversaciones, se han disculpado y están en una etapa del concurso tranquila, de decir, han dicho que se guardan cariño, se han abrazado. El otro día se le echó muchísima tierra encima por Adara nominar a Asraf cuando le pusieron en la tesitura de nominar. Bueno, esto lo quito porque es una chorrada. Aquí lo que digan las redes sociales no importa. En ningún momento Asraf se quejó de que le hubiera nominado a Dara porque entendía que Jonan estaba por delante. Es decir, que aquí darle pábulo ya más a este señor yo creo que ya sobra, ¿no? Bueno, Elena Rodríguez recurre a lo que tanto critica a Asraf en Superviviente. Es decir, que ella está haciendo lo mismo que dice que hace Asraf. Además, la madrileña también ha decidido inclinarse por la actitud victimista que tanto ha afeado al superviviente denunciando supuestos insultos y amenazas. Es decir, lo mismo que le está reclamando a Raf de que te haces la víctima, ahora lo hace ella aquí. Y ojo, que yo he sacado otro vídeo diciendo que yo esto no me parece bien, que se insulte y tal, pero sí que es cierto que lleva parte de razón de que al final se está haciendo un poco la víctima, aunque lleve razón. Yo que esto lo dejaría en manos de los abogados y lo denunciaría, ¿no? A todos los que por redes sociales, dice Elena Rodríguez, nos insultáis, nos despreciáis, nos amenazáis, nos deseáis la muerte, asumir que Adara no tiene por qué justificarse ante nadie ni necesita pedir perdón porque no ha cometido ningún crimen, no ha hecho nada mal. Es decir, aquí se estaría haciendo un poco la víctima, que evidentemente no voy a justificar que nadie amenace ni le desee la muerte a nadie, por supuesto, ¿eh? Eso que vaya por delante. La acusáis de insultar. ¿En qué momento del reality se ha visto? En ninguno. Adara vio algo de su protegido
que no le gustó y descubrió otra verdad. Simplemente decidió cambiar de opinión y como no la podéis obligar que sea la misma que la vuestra, pues nada. Os instaláis en la tolerancia, le negáis el derecho a discrepar y lo convertís en odio. Los tres supervivientes, bueno, aquí lo que está haciendo ella es incitar al odio ahora hacia Raf realmente. Lo mismo que se estaba quejando, ¿no? Cadena de famoso y cadena de favor. En fin, al final de lo que se está quejando ella es lo que le está haciendo a Raf. Está haciendo que el beef, que la gente, que el hate, que el odio vaya hacia Raf. Como si acusando de que, bueno, si estáis atacando a Dara y el único contrincante, entre comillas, es a Raf, porque Bosco es amigo también, amiguete, pues evidentemente está incitando el odio hacia Raf y le está tirando todo el hate, ¿no? Así que muy mal por parte de Elena, que insisto, le doy la razón en que no se puede criticar, o sea, que no se puede insultar ni amenazar por redes sociales ni de ninguna forma, o sea, está eso que vaya por delante, pero ahora mismo está haciendo lo que tanto criticaba de Raf, que se está haciendo la víctima, que lleva 3 meses y medio o 4 meses prácticamente diciendo que se está haciendo la víctima, ¿no? Bueno, desde que se lleva mal con Adara, mejor dicho, desde hace 1 mes y pico, que se está haciendo la víctima. Pues bueno, ¿ahora quién se está haciendo la víctima en redes sociales? En fin, dejadme en comentarios vuestras impresiones, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.